¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a otro programa de Viaje a través de la pintura. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Y el día de hoy les voy a hablar sobre Paul Cézanne, un pintor muy importante que vivió prácticamente en la segunda mitad del siglo XIX. Primero les voy a contar sobre la segunda mitad del siglo XIX, porque la pintura avanzó muchísimo en esa época, pero también nuestro mundo. En 1839 se inventó el daguerrotipo, que es el predecesor de la fotografía. Una vez que se inventó la fotografía, le quitó a los artistas muchísima carga, porque antes la gente iba con el artista para que hiciera su retrato, pero tenía que ser lo más parecido posible a la persona que estaba posando, o querían que les retratara una finca o algo. Entonces el pintor, el artista, tenía que ser lo más parecido a la realidad. Pero ya cuando lo liberó la fotografía de esa carga, los artistas pudieron empezar a indagar y experimentar, y lograron cosas padrísimas que ha ido evolucionando, y hasta nuestros días la pintura no tiene nada que ver con la pintura de antes del siglo XIX. De los inventos importantes que también hubo en la segunda mitad del siglo XIX es el foco incandescente, que ahora ya estamos pasando a los LEDs y no sé qué tanto, pero ya es como una evolución de un invento que tiene más de siglo y medio de estar ahí, ¿no? Lo mismo el teléfono. Imagínense, antes del teléfono no había manera de comunicarse la voz de un país a otro, o de un estado a otro estado. Entonces también fue un invento importantísimo, y ahora, a partir de ese invento, pues ya están los celulares y hay cosas maravillosas de comunicación, pero están basados en inventos de esa época. También en esa época, lo vemos ya como muy cotidiano, fueron los elevadores, pero gracias a que hubo los elevadores, pues pudieron hacer los rascacielos, porque ya no tenían que subir 20 pisos a pie, ya podían subir en el elevador. Y digamos que gracias a que hubo elevadores, pues ya pudieron hacer la Torre Eiffel tan alta, porque pues para subir se necesita un elevador. Y finalmente, de los inventos que les quiero platicar, es el cine, que también hoy en día no podemos pensar la vida sin el cine. Imagínense que empezó en el siglo XIX. Ahora bien, ya les voy a platicar de Paul Cézanne, que fue realmente un visionario para su tiempo. Les voy a platicar un poquito de su historia. Él es francés y nació en 1839 y murió en 1906 a los 67 años. Fue hijo de un comerciante que le iba súper bien, pero todavía le fue mejor económicamente porque fundó un banco. Entonces, Paul Cézanne nunca tuvo problemas económicos, que lo diferencia completamente de todos los pintores de su época. Y aquí entre nos, también de nuestra época. O sea, ser un pintor sin problemas económicos es realmente todo un privilegio. Entonces él pudo dedicarse a su obra. Él tenía el gusanito, como que sí, como que no, y hasta los 18 años fue que empezó a estudiar pintura, y a los 23 fue que ya empezó a dedicarse de lleno a su obra. Pero es muy interesante, como él no necesitaba vender su obra para poder subsistir, él lo que quería era trascender, y estuvo haciendo muchísimos experimentos. Él se tardaba muchísimo en terminar un cuadro, llegaban a pasar 5 años para que terminara un cuadro, y
Y no es como lo vemos hoy, que uno, dos, tres y se terminó. O sea, él lo hacía con mucha conciencia. Él quería pasar a la posteridad y lo hizo. Tenía talento, pero todavía la genialidad no se asomaba. Que mucha gente podemos tener talento, pero ya ser un genio son poquititas gentes. Y lo criticaron enormemente toda su vida. Él presentaba cuadros y le decían que estaban muy feos, se burlaban de él. Pero a él no le importó, él siguió trabajando, siguió creando cosas en su estudio. Y hasta que cumplió 50 años, fue que empezaron a decir, no, pues parece que este pintor es bueno, como que lo empezaron a valorar, y solamente unos pocos años antes de su muerte fue que ya lo valoraron completamente. Él, digamos que es el padre del cubismo, sin haber hecho cubismo, pero dejó las bases para el cubismo y también las bases para la pintura abstracta. Entonces, si me ponen la foto de Paul Cézanne para que veamos de quién estamos hablando. Este es el señor ya grande. Y cuentan que era muy retraído, muy solitario. Llegó a tener un hijo y esposa, pero no vivía con ellos. Y que era muy huraño. Pero bueno, sea lo que sea, nos dejó su arte y nos dejó un legado maravilloso. Vamos a empezar con el cuadro de El Abogado, que este lo pintó en 1866. Es un óleo sobre lienzo, mide 62 por 52 centímetros. Siempre que se dan las medidas de un cuadro, la primera medida quiere decir la altura. Entonces, siempre en cualquier exposición, cuando vean las medidas de un cuadro, la primera es la altura del cuadro. Y el cuadro está en el Museo Orsay de París. En este cuadro se ve que tiene muchísimo talento, todavía no se ve la genialidad que llegó a tener, pero es un cuadro muy, muy plástico. Lo más importante es el rostro y las manos. Las hizo con espátula. Entonces, se ve que tienen volumen, se ve que la mano de arriba, que es la derecha de él, se está moviendo y fue espatulado. Usó muchísima capa de pintura, lo que le da la impresión de tercera dimensión. El resto del cuadro está, digamos, con plastas más sencillas, pero la composición en total es muy interesante. El modelo que le sirvió era su tío Dominique, que pues qué padre que lo apoyaba. Entonces el tío Dominique se disfrazó de muchas cosas, en este está disfrazado de abogado, para que Paul pudiera dibujarlo y pintarlo. El siguiente cuadro es el retrato de Louis Auguste Cézanne, que es el papá de Paul Cézanne. A lo mejor así a simple vista dices, bueno, pues sí está mono, ¿no? Pero tiene unos, ¿cómo se llama? Llegó uno a tener éxitos muy, muy interesantes. El primero es que el punto de fuga no es completamente, digamos, hacia atrás, sino ya empieza a manejar varios planos. Entonces, la pared de hasta atrás, si lo ven, donde está un cuadro, digamos que está ligeramente inclinada hacia el lado izquierdo. El sofá está volteado, digo, el sillón está volteado hacia el lado derecho. El papá está volteado casi hacia el frente, digamos más hacia el lado izquierdo, las piernas las tiene hacia el lado derecho.
Entonces ya empezaba a jugar con los planos, o sea, no es tan sencilla la perspectiva. Y bueno, todavía buscaba mucho los detalles que podemos ver, el dibujo del tapiz del sillón. Pero algo que es interesantísimo en este cuadro, que ya empezaba a notarse la bravura de este hombre, es que se alcanza a leer el nombre del periódico en la parte de la hoja que está volteada hacia nosotros. Esto lo hizo, bueno, cuenta la historia que porque Émile Zola, que era en ese momento era muy amigo de él, escribía ahí y él tenía influencia en el mundo artístico. Pero lo interesantísimo es que la parte del periódico que está frente a nosotros, frente al espectador, no es más que una mancha. O sea, de lo que está viendo el papá alcanzamos a leer el nombre, pero lo que está enfrente de nosotros no es más que una mancha, o sea, pareciera que está escrito o que tiene anuncios o no sé qué tuviera el periódico, pero nada más es con mancha, está sugerido y se ve como si realmente estuviera impreso el periódico. Bueno, entonces pasamos a la siguiente pintura, que es El negro de Escipión, que este lo pintó en 1867, es un óleo sobre lienzo y mide 107 centímetros por 83 centímetros. Está en el Museo de Arte de San Paulo, o sea que esta obra la tenemos en Brasil. Esta obra se sigue viendo el camino de Cézanne hacia los cambios de planos, que eso fue lo fundamental que nos dejó Cézanne. Vamos a ver más adelante una pintura en la que ya juega completamente a su antojo con los planos, pero aquí sigue experimentando. Ahorita que se los vaya describiendo van a ver que se ve muy relajado el modelo, que este modelo trabajaba ¿cómo se llama? En la escuela de arte donde estudiaba Cézanne, y Cézanne lo contrató particularmente para que posara para este cuadro. Entonces, vamos a ver. La cara del modelo está volteada hacia su derecha. Todo el cuerpo está volteado hacia la izquierda. Las piernas las tiene en posición horizontal hacia nosotros, perpendicular, perdón, y un poquito hacia nosotros. O sea, realmente el hombre está todo torcido, pero se ve muy relajado. O sea, ya Cézanne estaba buscando jugar mucho con los planos. Aquí también empezó a jugar con los colores, que también son muy importantes en su obra. Entonces vemos el blanco pareciera que es como algodón, ya con el cuerpo del modelo que es oscuro, y espero que en sus pantallas se pueda ver el azul del pantalón. Tiene muchísimos tonos de azules y mucho tipo de pincelada. No, no es así como una plasta, así como si hubiera pintado una pared de una casa así con una pincelada uniforme, sino le buscó muchísimo que tuviera ya algo de su pulso, algo diferente. Entonces el pantalón tiene unas pinceladas muy ricas y al mismo tiempo muchísimos tonos. Y ya si nos ponemos a ver, el cuerpo tiene destellos de varios colores, tenemos amarillos, tenemos naranjas, tenemos cafés. O sea, en algo que parece que es, como decimos en la escuela, que es color carne, pues no, tiene muchísimos tonos. Y Paul siguió
avanzando. Vamos a la siguiente. Este cuadro es muy interesante porque ya es un tema más fuerte. Imagínense en aquella época tener desnudos femeninos y al mismo tiempo hombres vestidos. Incluso hoy en día, si vamos a la Jusco y nos encontramos con dos mujeres desnudas, pues no es así tan sencillo de digerir. Entonces este cuadro se llama Pastoral, lo pintó en 1870, es óleo sobre lienzo y tiene 65 por 81 centímetros. En general, Cézanne pintaba cuadros no muy grandes, pero como dicen, la grandeza no tiene nada que ver con lo grandote. Y en este cuadro seguía él experimentando. La plasta del pasto es muy uniforme, no tiene tanta pincelada como la mayoría de sus cuadros, pero la composición es muy, muy, muy interesante. Cuando estaba leyendo la descripción de este cuadro, el autor se iba mucho a cosas fálicas y que, ay, bueno, tenía falos por todos lados, casi, casi. Pues la verdad no lo sé, pero bueno, si vemos al centro, tiene el árbol que está del otro lado del lago, tiene una cosa vertical. Este autor del libro decía que era fálico y bueno, el reflejo también fálico y casi entra en la botella que también es fálica. O sea, este hombre veía falos por todos lados, pero hizo una composición ya más desinhibida. O sea, esta composición empezó a darle pie a las composiciones que más adelante iba a hacer, que ya eran bastante, bastante libres. Nos podemos ir a la siguiente pintura. Esta se llama La Casa del Ahorcado. Esta la pintó entre 1872 y 1873. Es un óleo sobre lienzo. Mide 55 por 66 centímetros y está en el Museo de Orsay en París. Este cuadro es muy interesante porque sigue jugando con los planos. Digamos que tenemos el primer plano, la calle que está hasta el frente del cuadro, y nada más con dos líneas nos da profundidad. Tenemos la línea curva del lado derecho y la línea recta del lado izquierdo, y ya con eso automáticamente nos dio profundidad. Después tenemos el siguiente plano, que es la casa del lado derecho, y después la casa del lado izquierdo, que es el tercer plano, pero ahí no hay grandes líneas de fuga. O sea, simplemente con el tamaño, con los colores, nos va dando la perspectiva. Después se alcanzan a ver nada más los tejados, que están más alejados, y por último ya vemos el campo que está atrás y las montañas. O sea que sin tener un gran punto de fuga ni muchas líneas, nos dio una profundidad, pero de aquellas. Y de lo que es importantísimo que veamos es del lado izquierdo, el pastito que ahí está, ya tiene las pinceladas moduladas de Cézanne. Ojalá se puedan fijar mucho en estas pinceladas, porque son como una rayita junto a otra rayita, y esa es la pincelada muy distintiva de Cézanne. Después hizo maravillas con ese tipo de pincelada modulada. Nos podemos ir a la siguiente pintura, que se llama Una Olimpia Moderna. Esta la pintó en 1873. Es un óleo sobre lienzo.
mide 46 por 55 centímetros y está en el Museo Orsay de París. Aquí ya juega completamente con los planos, porque vemos el sofá que está en, digamos, vemos el asiento del sofá, está en un plano. La mesa de roja que está junto está en otro plano, o sea, el, pareciera que viene hacia nosotros, está como inclinada hacia nosotros, y la cama con la mujer está completamente inclinada hacia nosotros, es como si tuviera las patas de atrás más altas que las patas de adelante, y los cortinajes que tiene del lado izquierdo es como si los estuviéramos viendo desde abajo. Entonces aquí ya empieza completamente a mover los planos a su antojo, que el hecho de que perdiera el, digamos, la representación tal cual de la realidad, le dio mucha libertad, y esa libertad se la heredó a los cubistas, que los cubistas en el arte puedes ver la cara de frente, la nariz volteada, el cuello para un lado, la el pelo para otro, que les dio una libertad de aquellas. Y nos vamos a la siguiente imagen, que esta se llama Naturaleza Muerta con Cesta. Aquí ya es completamente planos por todos lados. Si nos fijamos, hay una, como un, hay un, ay, se me fue, es una vasija azul y le vemos el orificio, ese digamos es un plano, pero la azucarera que está junto la estamos viendo completamente de frente, no alcanzamos a ver la parte de arriba de la tapa. Las frutas que están en la canasta las estamos viendo como si nos hubiéramos asomado a la canasta, o sea, están como suspendidas en el aire, en la tela en la que reposan, pero es otro plano. Y si vamos viendo cada elemento, por ejemplo la mesa, pues pareciera que también está inclinada hacia nosotros, como si las patas del frente fueran más bajas que las patas de atrás. Entonces aquí ya distorsionó completamente la realidad, pero creó una composición padrísima, o sea, no pensaría uno que lo hizo una persona retrasada mental, al contrario, piensa uno que lo hizo un genio. Algo que me encanta aquí, vemos el mantel blanco y realmente no tiene nada de blanco, tiene grises, tiene azules, tiene muchos tonos, pero no tiene nada de blanco y nosotros lo vemos blanco. Ay, perdón. Aquí ya fue cuando despegó completamente las perspectivas, ya hacia su propia interpretación de la realidad, y a partir de este momento muchísimos pintores que nacieron después de él lo consideraban su maestro. Por ejemplo, Picasso dice que su único maestro es Cézanne, y es que Picasso se basó muchísimo en los cuadros de nuestro autor. Algo más que les quiero comentar es que incluso que en este momento ya eran unas obras pues realmente diferentes, ya se salía del común, ya se veía genialidad, todavía lo seguían atacando, todavía no lo aceptaban, pero él seguía trabajando, él seguía luchando por hacer cosas nuevas,
Dicen que su estudio era todo un laboratorio, que él iba inventando cosas, experimentando cosas. Y bueno, lo que nos llegó fueron cosas sorprendentes. Es muy importante lo de la naturaleza muerta porque son de las obras más distintivas de Cézanne. Entonces, donde quiera que vean este tipo de naturaleza, las frutas, las teteras y los distintos planos, automáticamente van a saber que es un Cézanne y ustedes van a poder decir, ay, este es un Cézanne. O sea, un poquito de cultura que vamos ganando. Bueno, pues creo que llegamos al final de este programa. Lo disfruté muchísimo. Espero que ustedes también. Y pues que hayamos aprendido algo de la obra de Cézanne. Hasta luego.